Saludos amigos, una vez más con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por informarse con nosotros. Como siempre, aquí estamos, señores, para que usted recuerde, se oriente también con nosotros y enviarle las bendiciones, como siempre, como cada día. Fin de semana, feliz, contenta y bendecida. Culminamos esta semana de América al Día, pero seguimos el domingo en Temas al Punto TV, bendecidos y en victoria siempre. Fortalecidos, porque ustedes siempre nos esperan a esta hora. La realidad es, señores, que siempre tenemos informaciones, damos seguimiento a algunos temas, como por ejemplo, no hemos soltado el tema de los retrasos en vuelos, porque es que estamos dando seguimiento a estos retrasos y estamos dando seguimiento a los retrasos también consulares, embajadas y así sucesivamente, pero no obstante a eso, señores, de también la expedición y renovaciones de pasaporte. ¿Y ustedes creen que solamente es en la República Dominicana que se ha dado este asunto? No, en Estados Unidos, Puerto Rico y en otras partes. Tenemos estas historias, de verdad que sí. Y qué bien me siento tratando un tema como este. Señores, los retrasos en los aeropuertos, con los vuelos, las quejas, la hemos venido trayendo. Pero no obstante a eso, señores, hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver, no así con los temas que hemos tratado, con los retrasos de los vuelos, sino más bien el retraso también en los trámites para optar por un pasaporte o una renovación, o sea, ya sea nuevo. Realmente hay quejas por doquier, también en Puerto Rico. Así mismo es. Vamos a iniciar con este recuento porque también tenemos el análisis, porque hay que tratar este tema de manera constante, pero con mucho cuidado, porque estas agencias de viaje, estas líneas aéreas, estas oficinas donde sacamos nuestros pasaportes, están pasando por situaciones difíciles desde la pandemia también, pero una solución hay que buscar, de verdad que sí. Tenemos esta historia. El tema de solicitud de pasaportes no es solo de un país o de otro. Esta situación de largas esperas y pérdidas de vuelos también afecta a Estados Unidos y Puerto Rico. Cabe recordar que en julio en Estados Unidos muchos se quejaban por la larga espera, no solo para el trámite, sino además el proceso y el envío para nuevos adquirientes o renovaciones, lo que frustró a muchos que hasta perdieron sus vuelos porque no le llegó a tiempo la libreta. Es bueno recordar además que el Departamento de Estado Federal lo atribuyó a la pandemia del COVID-19 y que no había suficiente personal para trabajar la alta demanda de pasaportes. La realidad es que a la fecha en Puerto Rico también continúan las quejas de los ciudadanos sobre los problemas y retrasos que enfrentan al tratar de renovar u obtener un pasaporte. Según legisladores, sus oficinas se han inundado de quejas. Según el senador Marco Rubio, ha recibido más de 6,000 solicitudes de ayuda para pasaportes solo este año y según Relaciones Comunitarias para los Servicios de Pasaportes en el Departamento de Estado, son diversos los factores que están contribuyendo a los retrasos, como el tiempo de procesamiento que ahora es más largo y una demanda sin precedente de alrededor de 400,000 solicitantes de pasaportes cada semana. La realidad es que a pesar de que los empleados están trabajando horas extras y su plan de contratación para incorporar nuevos empleados, también se hace difícil conseguir citas de servicios urgentes. Por lo que se ha dicho, el objetivo del Departamento de Estado es reducir el tiempo de procesamiento, pero hay que esperar hasta final este año para que eso se haga realidad. Vanessa Vázquez, América al Día. Señores, en pandemia y después de la pandemia aún sigue siendo un problema. Retrasos con los pasaportes en diferentes países. Hemos hablado de la República Dominicana, ya han visto que la República Dominicana no ha sido la excepción, pero tampoco Estados Unidos, Puerto Rico y otros países. Seguimos con retrasos en las líneas aéreas por los vuelos y así sucesivamente, que precisamente después de la pausa vamos a seguir hablando
de los retrasos y vamos a hacer algunos recordatorios de experiencia vivida. La realidad es, señores, que los retrasos también en los consulares, en los consulados, en las embajadas, por falta de personal, igual en las líneas aéreas. Bueno, la realidad es que esto está muy difícil, hay que buscar soluciones, esto no anda bien y realmente también debemos de tener un poco de paciencia. La pandemia ha golpeado muy fuerte de manera que la mayoría de las oficinas todavía siguen con falta de personal para llegar a ser, bueno, antes de la pandemia, tal vez mejor. En algún momento, quién sabe. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos más en América al Día. Donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde Navarrete ya no va a tener que ir a Santiago a realizarse sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro querido presidente se ha enfocado en lo que es la salud. Este es un sueño realizado que Navarrete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navarrete. Yo vi afuera y acalmaba la vida. Los aires no servían, que no servían los baños. Felices y orgullosos de recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra, eso está hermoso, acondicionado, eso está como una clínica. Hermano, es un hospital, eso es como una clínica actualmente, todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa hay ahí. En realidad el hospital estaba bien feo y tuvieron que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden el hospital. Adiós, súper contenta porque eso es para los municipios de Navarrete que van a gozarlo. Primera vez la expansión de Summit Street en los 5 condados. Señores, gracias por estar ahí, gracias por mantenerse con nosotros con los retrasos de los vuelos. Voy a traer este recordatorio precisamente de experiencias vividas, familiares y amigos. De verdad que, bueno, qué difícil cuando se enfrentan a retrasos en los vuelos, cuando se enfrentan a situaciones en el aeropuerto y sobre todo cuando es de noche, usted tiene que amanecer ahí. Hasta con niños, realmente es difícil. Reitero, hay un porqué. Falta de personal, y esto viene desde la pandemia, también con los vuelos aéreos. Vamos a traer este recordatorio para entrar con el análisis, porque ahí vamos a hablar el asunto con los pasaportes, el asunto con los vuelos y el porqué. Veamos. Yo compré un vuelo para las 8:39 y son las 2 de la mañana que yo voy a salir de aquí, según ellos. Dominicanos del área triestatal insisten que las autoridades de su país deben buscar soluciones, medidas por alegados maltratos de líneas aéreas a la hora de viajar. Ahora yo estoy aquí con Maura. ¿La vida mía cuál es? Entonces, entre Maura me dejan, más mala me pongo. Así vivimos aquí los dominicanos, aquí vivimos aquí, así es.
Contratan así, yo. Pero mira, yo estoy esperando que venga a contestarme, mi amor. Pero te estaba hablando conmigo, ¿y por qué se puede? Porque estamos grabando. Tengo una llamada hablándome del vuelo. Oh, pero no estamos hablando con el servicio al cliente. Después que estamos grabando, entonces usted se va con la llamada al teléfono. Denuncian que precisamente el pasado viernes amanecer sábado vivieron momentos inhumanos debido a retrasos de su vuelo por la línea aérea JetBlue, la cual no dio explicación del por qué un vuelo se retrasó más de 12 horas y, peor aún, no buscó soluciones para acomodar a sus pasajeros, que los dejó a su suerte pasar una larga noche sin cama, sin comida, más que una botella de agua y una papita. El viaje por ser de aerolínea. Era gente inválida, enferma. Lo que me lleve cuando le dé su gana. La realidad es que esto ocurrió en el aeropuerto de Newark, New Jersey, y en las redes sociales también circula un video de un artista dominicano que denunciaba igual situación, la misma situación, que sin lugar a dudas no es la primera vez, por lo que estos dominicanos reclaman que de una vez y por todas sus autoridades conversen con dicha línea aérea para que sus ciudadanos reciban un mejor trato. Según dicen, el pasaje es comprado, no regalado. Vanessa Vázquez, América al Día. Gracias por continuar con nosotros. Señores, ese tema a mí me encanta. ¿Vieron ese reportaje? Es porque quise hacer un recordatorio con lo que se vivió o con lo que se sigue viviendo en el aeropuerto de Newark Kennedy por retrasos de vuelo. Las líneas aéreas lo atribuyen a falta de personal desde el asunto de la pandemia, desde el 2020. Pero, señores, vamos a hablar aquí de todos los retrasos. Retrasos en la expedición de pasaportes en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, en muchos lugares por el mismo asunto. Pandemia, falta de personal. Pero también tenemos aquí retrasos, en los consulados. Incluso ahí, visas de paseo, de trabajo, aquellos que están pidiendo residencia, que tienen sus 6 pasos aprobados y todavía no consiguen una entrevista por falta de una visa disponible. Son tantos retrasos, señores, y nosotros tenemos aquí a Miguel Estrella con nosotros para hablar de este tema tan importante porque afecta a todas las comunidades. Miguel, bienvenido. Araceli, gracias. Es siempre muy contento de estar aquí contigo y tu amplio cúmulo de seguidores. Un honor. Gracias. Sí, tenemos que irnos acostumbrando a la larga estadía de aquellas cosas que serán pro o post pandemia. Esto durará mucho, esto no se va por ahora. El impacto tanto en la salud, en la economía, como en la sociedad va a mantenerse un largo tiempo. Como sabrás, hubo también un aspecto que fue el post-pandémico que tuvo que ver con las vacunas. En la parte aérea, muchos pilotos se negaron a vacunarse y por eso fueron forzados a salir de su trabajo de pilotaje. Entonces, eso hizo que haya menos pilotos para tantos vuelos, y ahí se puede explicar el retraso. Y lo mismo sucede con otras áreas, como mencionaste, el consulado, los pasaportes, menos personal. Sin embargo, poco a poco hemos visto cómo las autoridades pues empezaron otra vez a aceptar a aquellos que no se vacunaron, pero eso es un proceso lento porque muchos se desplazaron a otras áreas de trabajo y hasta otros lugares, otros estados, en el caso de Estados Unidos. Quiere decir que vamos a tener que lidiar con esto. Recordemos que este sistema afectó muchísimo a países de escasos recursos, de medios recursos y aquellos que son desarrollados. Esta pandemia creó 124 millones de pobres por encima de los que ya existían. Entonces vamos a tener que lidiar con esta pandemia que hubo
ocasiones en que más del 15% de muchos países duraron un día sin ingerir alimentos, o sea, sin comer. Es algo que vamos a tener que ir acostumbrándonos a este periodo post-pandémico. La realidad es que lidiando, no diría yo la palabra tan acostumbrándonos, pero sí adaptándonos, viene siendo parecida, pero sabes que el ser humano no es conformista. Hay personas conformistas, pero de por sí no es la actitud del ser humano. Y podemos sí ir buscando alternativa para ir, bueno, lidiando con la situación que no es tan cómoda, porque la falta de trabajo, la falta de personal en las empresas ha motivado muchas situaciones que no vamos a mencionar aquí porque no nos daría el tiempo. Es mucho lo que está pasando, pero sí es lo que tú dices. Y también esas empresas, esos consulados, esas embajadas, esas líneas aéreas tienen que buscar alternativas también, a la par. Una de las cosas que hemos estado observando a través de un estudio que hizo el Banco Mundial es que aquellas mujeres y trabajadores de poco nivel educacional tienen una desventaja del doble de aquellas personas que tienen, ¿verdad?, ciertas profesiones. Eso hay que corregirlo, porque también ellos tienen un papel importante que jugar dentro de la economía a través de sus trabajos. De suerte que en la medida que vayamos superando estos escollos, pues vamos a ir mejorando o llevando a la normalidad la forma de vida a que estamos acostumbrados. Yo pienso, Araceli, que más que decirle lo que está aconteciendo, tenemos que ir creándole conciencia a la gente de que no se desesperen, que todavía estamos dentro del proceso de esta pandemia. Es así, Miguel, y lo hemos visto y lo estamos viviendo. Pero también hemos visto cómo muchas personas, y hablando de que hay muchísimos de todos los países que no han hecho una carrera, que no tienen un título universitario, pero sí una gran habilidad, inteligencia también, para poder tener negocios. Y es lo que más se ha hecho y las mejores alternativas que se han tomado por la pandemia precisamente y la falta de empleo. De verdad que eso es grandioso. Vuelvo y reitero, el ser humano busca alternativa de por sí. Es inteligente, no importa la carrera, si tiene o no tiene. Buscan alternativa. ¿Usted puede? Claro que sí. Claro, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, vemos cómo ya las personas que usan el subway, estos usuarios, pues ya han ido regresando a utilizar este servicio de transporte masivo, aunque todavía no estamos en el 80%, ¿te das cuenta? Y en el área de la industria del entretenimiento, incluyendo los restaurantes, vemos cómo ya empezaron a llenarse, la gente está acudiendo. O sea que vamos... Los conciertos, creo que vamos bien, creo que vamos bien. Culturales, obviamente, claro. Lo que no podemos es desesperarnos, sí. No ser conformista, sino ir con el tiempo, con lo que nos toca, pero seguir adelante y seguir viviendo y no dejarnos, porque esto es un virus que está viviendo con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Combatirlo de diferentes maneras, no permitiendo que nos toque la salud, pero tampoco permitir que nos baje la autoestima y acostarnos a pensarlo. ¿Quién nos va a traer la comida? ¿Quién va a pagar la renta? ¿Quién va a seguir produciendo? ¿Nos vamos a quedar qué? ¿A que otro? No, los otros tienen sus situaciones también. Vimos al presidente Joe Biden como recientemente salió en las primeras páginas de los periódicos y los programas de televisión de noticias, inyectándose otra vez en un rebooster de la vacuna del COVID-19. También hemos visto cómo se está aumentando el número de personas que ha vuelto a usar las máscaras faciales para entrar a los trenes, claro, autobuses y lugares públicos. Quiere decir que la paranoia todavía persiste y hay que lidiar con esto, Araceli, porque la verdad es que no hay claro una fórmula efectiva que uno pueda decir esto y aquello. Estamos bregando con la parte emocional de la gente,
la parte psicológica, y eso toma un tiempo que vaya alcanzando los lugares de normalidad. Bueno, Miguel, lo que nos queda decir es, a ese público maravilloso, retrasos en vuelos, organícese mentalmente. Retrasos en las visas, retrasos en la expedición de pasaporte, tome alternativa a tiempo, porque realmente hay una situación en todas las empresas, agencias y así sucesivamente, falta de personal, porque también las empresas le ha ido muy mal con el dinerito. Y imagínese usted, bueno, la realidad es que hay que adaptarse y hay que seguir trabajando y hay que seguir buscando alternativas, porque reitero, atrasos, retrasos en casos de visa en los consulados y embajadas, retrasos en los consulados para expedición y renovación de pasaporte, retrasos en todas partes, señores. Entonces vamos a continuar viviendo con lo que hay y con lo que nos toca, pero no ser conformista, jamás. Miguel, gracias. Y algo que me gustaría agregar, todos estos servicios se han atrasado porque mucha gente murió. Entonces hay que concatenar otra vez quiénes son realmente que pueden ejercer el visado y quiénes no. Gracias, Araceli. Así mismo es. No, a ti por este tema tan interesante. Bueno, para eso está América al Día. Nos volveremos a ver el lunes. Ay, no, Miguel, el miércoles. El lunes tenemos Arelis. Bye, bye. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos las informaciones desde Quisqueya. No nos cambie. Por primera vez, la expansión de SomeStreet en los 5 condados. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Con La Colina Shipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con La Colina Shipping. Gracias por continuar con nosotros, señores. Nos trasladamos precisamente a la República Dominicana. Allá tenemos informaciones, un recuento acabado que siempre traemos a ustedes para que usted se entere de lo que ocurre en ese país bello y hermoso, República Dominicana. Adelante. En la República Dominicana, dando continuidad a la Operación Gavilán, los implicados en este entramado de crimen organizado que integra fiscales, empleados administrativos del Ministerio Público, miembros de la Policía Nacional, empleados de migración y personas morales, son acusados de haber eliminado o adulterado más de 8.000 registros penales a cambio de cobrar sobornos. Según el documento del Ministerio Público, también detalla que los acusados eliminaron antecedentes criminales
relacionados con narcotráfico, violencia de género, secuestros, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves. El esquema criminal que llevaron a cabo consistía en la solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y, por último, franqueo para salir del país. Cabe decir que se asociaron con exmiembros de la Policía Nacional a quienes eliminaron antecedentes penales graves y lo integraron a formar parte de la red criminal. En otra información, el presidente del Senado de la República Dominicana, Eduardo Estrella, rindió cuentas de su gestión al frente de la Cámara Alta, en donde resaltó importantes logros legislativos obtenidos y las transformaciones desarrolladas en el periodo agosto 2022-agosto 2023. El presidente de la Cámara Alta destacó el desempeño legislativo de los senadores que durante el 2022-2023 aprobaron 372 iniciativas legislativas en 53 sesiones del Pleno, que junto a las jornadas dentro de las reuniones de comisiones permanentes, bicamerales y especiales, sumaron más de 750 horas de ardua labor, evidenciando un importante incremento de más de un 40% en comparación con el tercer año del periodo anterior. En otra información, República Dominicana lanza un programa de lealtad global para agentes de viajes emisores de turistas al país, con el objetivo de seguir impulsando la llegada de visitantes. En un acto encabezado por el presidente dominicano Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado, se presentó la plataforma The Travel Reward ante más de 500 agentes de viajes de toda América. Según el mandatario dominicano, en adición a premiar el esfuerzo de todos los agentes de viajes, The Travel Reward será una plataforma de conexión y comunidad entre los aliados internacionales y locales, hoteles, agentes y top receptivos, proveedores de experiencias, entre otros jugadores de su cadena de valor. Bueno, señores, con esta última información nos vamos, sin antes decirles que estamos agradecidos de todos ustedes. Culminamos una semana feliz, contentos y bendecidos. Y de verdad que a ese público maravilloso les deseamos un buen fin de semana. Pero no obstante a eso, invitarlos para que nos acompañe. El domingo tenemos Temas al Punto TV. Y el lunes, aquí nueva vez, con más informaciones y dando seguimiento a estos temas importantes que venimos trabajando con ustedes. Bye bye. Su servidora Aracelis Carvajal.